Con un avance físico del 53.7%, según InfoObras, del mejoramiento de la avenida Hatun Sauza, Ricardo Palma, en la provincia de Jauja, se puede apreciar este panorama. Según señaló el consejero David Eslado, existe un compromiso de la actual gestión para el reinicio de la ejecución de esta obra para inicios de septiembre. Estamos muy, muy preocupados como ciudadanos jaujinos por la obra de Ricardo Palma, ¿no? Que es una obra que prácticamente ha estado perjudicando ya a la población por más de 5 años. Cierto que han sido, pues, primero drenaje fluvial, ha sido antes de ello también saneamiento con agua y desagüe, y luego pistas y veredas, pero la verdad es que los negocios y los domicilios han estado cerrados durante 5 años y está la población exigiendo que se retome esta obra. Tenemos el presupuesto en las arcas del gobierno regional, están los 2 millones para reiniciar la obra. Es así que en diálogo y en consultas con la directora regional de infraestructura nos ha manifestado en sesión de consejo el compromiso de parte del gobernador regional, de parte del gerente regional y de parte de la gerencia de infraestructura, que la labor se inicia la primera semana de septiembre del 2019. En el lugar de la avenida Hatun Sauza se encontró a 2 trabajadores, quienes indicaron pertenecer al gobierno regional de Junín. De abajo, señorita. ¿Desde abajo? ¿Cuándo han empezado? Miércoles. ¿De la semana anterior? Sí. ¿Cuántas personas están laborando? 3 personas. 3 personas. ¿Y eso se tiene hasta la parte de todo el sector, es o solamente algunos puntos? No, o sea, de canto estamos viniendo y haciendo limpieza. Vamos a estrenos. Haciendo la limpieza del lo para que continúen los trabajos. Sí. Ah, ya. Ya, gracias. En sí, solo 3 trabajadores que realizaban el trabajo de limpieza en esta zona. Además, en el lugar se constataron personal de la Contraloría de la República para evaluar el avance del mejoramiento de la avenida Ricardo Palma y Hatun Sauza. Oh, esto es una vaina, señorita. Acá legal que falta unión del pueblo que reclama también esto. Pues no, nadie dice nada. La plata, no sé qué se hizo, nadie dice nada. Pues, ¿cómo estamos? Fíjese, ¿cómo estamos en este proceso? ¿Qué tiempo ya? Dijeron que en diciembre, ahora en diciembre, que en septiembre iban a empezar, y nada. Están esperando ustedes paciente para que puedan llegar los trabajadores a realizar parte. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Pasa el tiempo, pasa la plata, se va a otro sitio, y listo, no han hecho nada. Va a llegar el invierno, y son ¿cuántos inviernos ya? No somos los perjudicados, mire cómo estamos, fíjese usted, no hay necesidad de que vengan a declarar nada, sino debe venir pues, a mirar acá todas estas cosas, las autoridades, ¿no? En una visita rápida a esta vía se puede indicar que la falta de avance es exactamente en la avenida Hatun Sauza, con grandes acumulaciones de tierra, buzones de desagüe abiertas, alcantarillados sin culminar, falta de señalización, entre otros. Los más perjudicados, los vecinos del lugar. De este mes comenzaron a trabajar. Pero no lo están haciendo. No. Usted como vecino, ¿cuál es la preocupación? No hay visitantes. La preocupación es de que no termina. No termina. Deben terminar. ¿Hay perjuicios para muchos vecinos que tienen negocios y para el ingreso de toda la provincia? Sí, para toda la población en general, no solamente de Cauca. Uh-huh. Es a nivel de todos los que visitan. Varios negocios, comercios. Mira, se han visto perjudicados. Totalmente. Mira, acá hay una carpintería y yo soy mecánico. ¿Qué carro entra de mí? Ya no entra. No entra, pues, entonces, ¿cómo vivo yo? Ha cerrado su negocio. ¿Es legal? ¿Qué cosa? Lo que me llaman, los vivo. Pues, todo el negocio está perjudicado acá. Fíjese usted, hay mucha gente que paga impuestos. ¿Cómo van a pagar impuestos? No está mal, no, el gobierno está mal. Esta cancelación del proyecto también ha perjudicado a nuestros transportistas. Yo he visto con mucha preocupación que hay paisanos que han comprado sus carritos nuevos para poder hacer colectivos y que hoy, por el uso de las vías alternas, prácticamente están dañadas sus unidades. ¿Quién le devuelve esas unidades? Tengo conocidos, amigos, incluso pobladores que prácticamente han cerrado sus negocios por 5 años. Por Dios, ¿quién te sostiene 5 años?
Entonces es preocupante y por eso pedimos un poco la sensibilidad también de parte del gobierno regional en poner de una vez y habilitar esta importante vía. El consejero detalló que la actual gestión cuenta con 2 millones de soles para el término de la obra y la carta fianza de 1.400.000 soles. Si el reinicio de la obra no empieza, la población llegaría el 9 de septiembre hasta el gobierno regional de Junín en forma de protesta. Preocupación y la exigencia de parte del pueblo de Sauza, Jauja y de Yauyos en que si este trabajo no se inicia la primera semana como ha sido el compromiso, prácticamente el pueblo de Jauja va a estar marchando frente al gobierno regional el día 9 de septiembre, cosa que no quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí está el compromiso, exigimos que se respete este compromiso por el bienestar de la población de Jauja. Tenemos la plata, está el presupuesto. Incluso ayer lo anunció el mismo gobernador, indicando que el expediente de corte de obra ya ha sido culminado. Entonces, no hay más excusas para poder retomar esta obra y estamos pues todos los jaujinos esperando que se retome. Esta obra tiene un avance presupuestal de más de 13 millones de soles. En la exgestión de Ángel Uchupaico, esta obra era ejecutada por el consorcio metropolitano, pero el convenio se resolvió, quedando por administración directa por el gobierno regional de Junín.